Sí, muchísimo y muy agradecida siempre de todas las familias, de las tres no solamente de estas tres familias, sino de un montón de familias víctimas de siniestros viales que han quedado en el olvido y que es realmente necesario esta instancia de donde se ven todos los hechos que fueron, que terminaron en muertes, digamos. Entonces, ¿pero te quedas que con ganas de decirle algo a Moya? Se me cruzó darle un abrazo. ¿Por qué? Como se lo llevaron por allá, pensé que iba a pasar por el lado mío, pero no pasó. Y porque, no sé, imagínate, también el pobre pibe, así como boludazo, ¿no? Que alguien no le haya podido dar un abrazo antes de decirle, che, loco, no te subas a ese auto. ¿Puedes matar? Fernanda, ¿comienza una nueva etapa a partir de ahora? ¿Estás conforme, Fernanda? ¿Esperabas este fallo, Fernanda? Sí, esperaba que lo condenen por dolo, como el homicida que fue. Y espero que el tratamiento penitenciario que reciba también le sirva no solamente a él, sino a un montón de amoedos que andan dando vuelta para que tomen conciencia antes de subir al auto. ¿Te vas más aliviada, Fernanda? Sí, me voy más aliviada.